Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro microinformativo de hoy. Martes 11 de marzo del año 2014, son las 10 y 50 en la República del Paraguay. Imágenes de la Bahía de Asunción, 25 grados en la capital del país. Vemos ahí de fondo el río Paraguay, la bahía y parte también del Banco San Miguel. Vamos a hablar enseguidita de eso. Hay mucha información para compartir con ustedes en ABC Noticias al mediodía, pero como es costumbre les pasamos un adelanto en este microinformativo. Y como les decía, el Banco San Miguel es una reserva ecológica de la ciudad de Asunción y en ese sitio se están loteando terrenos. Sí, escucharon bien. Esta, este sector pertenece a la Municipalidad de Asunción, sin embargo... Eh, oportunistas están vendiendo terrenos, por ejemplo, de dimensiones de 50 por 60 metros, un poquito más de una hectárea, por valores de 80 millones de guaraníes. Hay una comunicación telefónica eh, grabada por nuestra periodista, nuestra compañera que realizó esta investigación y vamos a estar compartiendo con ustedes, por supuesto. También fuimos hasta la municipalidad de Asunción para saber si hay algo al respecto, alguna respuesta de parte de la Junta Municipal. Precisamente el concejal Augusto Wagner habló sobre el tema y mencionó que mañana miércoles presentará una minuta para que el intendente Arnaldo Samaniego pueda eh, intervenir en esta situación y solicitar el desalojo de los ocupantes irregulares de este lugar. Fíjense ustedes, prácticamente son barrios eh, que fueron creados en los últimos años. Y esta zona es, fue declarada por ley en el año 2005 como una reserva ecológica. También queremos mostrarles que hay ocupaciones, eh, hay problemas, hay venta de terrenos eh, sin títulos, pero también hay mucha basura. Fíjense, esta es la zona del Banco San Miguel. Allá en el fondo vemos el microcentro de Asunción. Basura acumulada, eh, prácticamente... Eh, a por doquier. Ven ustedes también deforestación en la zona y ni qué decir en las lagunas y los arroyos eh, aledaños. Ahí está la zona de influencia. Todo lo que ven ustedes dentro del área eh, marcado, marcada con rojo corresponde precisamente a esta reserva ecológica. La gente se dedica a la cría de cerdos, los ocupantes y por supuesto también al reciclaje. De desperdicios. Esta es la laguna Punta, y escuchen bien: esta laguna Punta está dentro del área de influencia del Banco San Miguel y está súper contaminada. Fíjense el color del agua y las personas, los eh, pobladores dicen que años atrás incluso podrían usar, podían usar el agua para el baño. Ahí está justamente la señora, es lo que brindó esa declaración a nosotros, la señora Lidia. Eh, Ramona Sosa Ayala. Hay mucha información para compartir sobre este tema, una investigación exclusiva de ABC Color. También queremos hablarles de la elefanta Maya. Sí, bien tempranito, a las seis y media de la mañana, ya fue ubicada en su nueva casita, en el zoológico de Asunción, su nuevo hábitat, la elefanta Maya. Ven ahí ustedes las imágenes. Y por supuesto tiene mayor seguridad en su entorno y mayor espacio, que es importante también. Queremos compartir también con ustedes eh, nuestros sondeos de la fecha. Queremos in interactuar con ustedes a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba ABCTVPY, utilizando el hashtag ABC Noticias, que ahora mismo está apareciendo ahí. Pueden enviarnos fotos y también videos. Y estamos en Facebook, en la fanpage ABC TV Paraguay. Esta es nuestra pregunta de la fecha, la compartimos con ustedes. El PLRA rechaza reunión con Cartes porque presidente no irá al local partidario. ¿Te parece una actitud madura? Queremos saber qué opina usted al respecto. También compartimos con ustedes este título de ABC Digital. Caso Ibáñez, explica imputación a diputados. Ahí ven los fiscales que asistieron esta mañana a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja en la Cámara de Diputados y justamente dieron, eh, explicaron los motivos por los cuales fueron imputados los parlamentarios. Entre la comitiva eh, figuraba también ahí el fiscal general del Estado. No se olviden eh, completísimo el informe sobre lo que está aconteciendo en el Banco San Miguel, una investigación de nuestra compañera Sandra López al mediodía, más toda la información generada por ABC Noticias. En instantes llega ABC Deportes. Muchas gracias por la atención.